Hola, en San Vicente Fundación queremos compartir con ustedes varios ejercicios que nos pueden beneficiar tanto en el tren superior como en el tren inferior después de tener largas horas de trabajo o en momentos de mucho cansancio o fatiga. Esto te puede ayudar a hacer una pausa activa durante el día y sentirte mucho mejor para que puedas seguir laborando con más tranquilidad. Cuando pasamos largas horas de pie o largas horas sentados o hacemos alguna fuerza extrema o pequeñas fuerzas repetitivas durante el día, podemos sentir cierta fatiga. Puede ser en los brazos, en nuestras manos, en el cuello, en la espalda superior, espalda inferior o de pronto un poco en el pecho. Para comenzar nuestros estiramientos es muy importante estar conscientes de nuestra fatiga, de nuestro cansancio. Cuando sintamos que no podemos más, es importante hacer una pausa y empezar con un trabajo de respiración profunda. Inhalar y exhalar. Inhalo, retengo en el estómago hasta donde puedo y exhalo. Por 10 veces empiezo con un buen trabajo de respiración. El siguiente ejercicio incluye los miembros superiores. Con la mano izquierda voy a estirar el miembro superior derecho. Llevo la mano con el codo absolutamente estirado, incluyendo todos los dedos, y estiro con fuerza los dedos hacia atrás. Y cuento 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intercambio ahora con la mano derecha. Tomo la mano izquierda en la misma posición con el codo estirado y llevo los dedos con fuerza hacia arriba, incluyendo el pulgar. Y cuento los mismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos estos estiramientos, 3 repeticiones de 10 segundos, tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. Vamos a continuar con un ejercicio que les va a servir para el dolor de cuello. Consiste, vamos a estirar de esta manera. La mano derecha se va para la oreja izquierda y lentamente, pero con tensión, traigo la cabeza hacia el hombro derecho y cuento 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto lentamente y repito hacia el lado contrario. Con la mano izquierda la llevo a la oreja derecha y suavemente llevo el cuello al hombro izquierdo y contamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto lentamente y descanso. Puedo llevar los hombros hacia atrás mientras descanso este estiramiento. Este ejercicio lo puedes repetir 3 series de 10 segundos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. El siguiente ejercicio es para el dolor o cansancio a nivel de la espalda, tanto superior como inferior. Vamos a doblar un poco las rodillas para que sea más fácil de realizar. Vamos a entrelazar las manos y lentamente vamos a ir agachando el tronco, muy lento. Y cuento 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me reincorporo lentamente, suelto los hombros, los giro hacia atrás 10 veces y descanso. Este ejercicio lo repetimos 3 veces por 10 segundos. Continuando con el tren superior, vamos a realizar otro ejercicio para estirarlo. Vamos a girar hacia el lado derecho y contamos 10 segundos de la siguiente manera. Doblamos un poco las rodillas y giramos lentamente el tronco. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorno lentamente y lo hago para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y retorno. Vuelvo, llevo los hombros hacia atrás y descanso. Para el tren inferior tenemos varias recomendaciones. Entre ellas está este ejercicio que nos favorece el retorno venoso, tanto para las personas que permanecen mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie. Vamos a hacer las siguientes flexiones del pie con las rodillas absolutamente estiradas. 1, 2, 3, 4 y muy en puntas, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Siempre con el tronco recto. Lo hacemos 3 repeticiones de 10 segundos. Seguimos con estiramientos de la parte superior de los miembros inferiores. Voy a llevar la pierna derecha hacia adelante, apoyo con fuerza el talón, estiro la rodilla, al mismo tiempo flejo un poco la rodilla izquierda. Inspiro y al mismo tiempo que inspiro, empiezo a flexionar el tronco de la siguiente manera. Y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me regreso despacio. Y hago lo mismo en el lado contrario. Llevo la pierna izquierda hacia adelante, apoyo con fuerza el talón, flejo un poco la rodilla derecha, inspiro y vuelvo y doblo el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me regreso despacio, sintiendo un inmediato alivio. Realizando 3 repeticiones de 10 segundos en la pierna derecha y en la pierna izquierda. Continuamos con un ejercicio para la parte muscular anterior del muslo. Con la mano derecha cojo el empeine del pie derecho, realizando este movimiento de flexión de la rodilla, con la rodilla mirando al suelo y cuento 10 segundos tirando hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repito con la pierna contraria. La mano izquierda va a coger el empeine del pie izquierdo. Doblo la rodilla mirando hacia el suelo y cuento los mismos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto. Hago 10 repeticiones, 3 series de 10 repeticiones. En la pierna derecha, las mismas 3 repeticiones de 10 segundos en la pierna izquierda. Con estos simples ejercicios buscamos que puedas realizar durante el día varias pausas activas cuando sientas que estás cansado o fatigado, buscando alivianar tu cuerpo y buscar tu bienestar. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.